nerviosa, así que hoy tuve que preparar mis palabras para que no se me escape nada. Mi muy querida familia, que en parte me está acompañando desde lejos, espero que funcione el Skype. Queridos amigos, amigas y colegas, estimado señor König, embajador de Alemania, el día que me informó que iba a recibir este reconocimiento de parte de la República Federal de Alemania, sencillamente y sinceramente se me brotaron sentimientos, imágenes de mis 50 años de recorrido por este planeta, pensamientos y muchas preguntas incluso encontradas, pero sobre todo un profundo agradecimiento a todas las personas que me acompañaron y apoyaron en esta caminata hacia la visión de un mundo mejor. No podré mencionarles a todos porque llegaríamos a las 12 de la noche, ¿ya? Con nombrar a cada uno y cada una, y solo tenemos una hora para esta actividad, así que desde ya les quiero pedir que se sientan incluidos todas y todos al estar aquí el día de hoy, al estarme acompañando desde lejos, al estarme acompañando con sus corazones y energías. Sin embargo, quiero mencionar, ¿ya?, además del agradecimiento a la República Federal de Alemania, representada hoy por el señor König, quiero mencionar a algunas personas, algunos grupos y organizaciones que han marcado de manera especial mi vida y por ende la razón de ser de este reconocimiento, que lo considero como un reconocimiento colectivo que acabo de recibir. En primer lugar, a mi madre y a mi padre, quienes me dieron la vida, mis valores claves, el amor a la naturaleza y las primeras inquietudes por las injusticias que siguen impidiendo el ejercicio de los derechos humanos de la mayoría de las personas que habitan este planeta, especialmente las mujeres, de las niñas y niños, así como a las personas que sufren discriminación por ser diferentes en este mundo. Aunque su sueño, el sueño de mis padres, no era que me fuera tan lejos, sé que desde la otra dimensión donde están ahora me están acompañando y se deben sentir inmensamente contentos por la semilla que han sembrado. Gracias también a mis hermanos, Franz y Johannes, quienes ambos en paz descansen, y Klaus, quien está conectado por ahí, quienes me mantienen vinculada a mis raíces de la Selva Negra, porque solo con raíces fuertes se puede crecer y echar frutos. Gracias a mi hija Zaida, mis hijos Amaro y Yuma y mi nieto Liam, recién estrenado, quienes me siguen inspirando en la construcción de un futuro mejor para que tanto ellos como muchos otros niños y niñas el día de hoy puedan gozar de un mundo que realmente sea sostenible. Gracias a Yuri, quien me acompañó y respaldó durante los años de trabajo más intensos y difíciles. Gracias a mis amigas y amigos de la Asociación de Amistad Sol Ingen Ortega, quienes creyeron en mí y decidieron seguir apostando al desarrollo de Ingen Ortega, a la construcción de lazos y puentes entre niños, niñas, jóvenes, ciudadanos y políticos de dos culturas. Recuerdo especialmente nuestros primeros encuentros allá en la fundadora, con Jürgen Boy, Manfred Krause, Dorothee Daun y Julia Freiwald, acá en Ingen Ortega, donde se inició una amistad que nos ha unido durante más de 26 años ya. Gracias además especialmente a Anne, Hans, Sibylle, Betty, Connie y Jan, con quienes he podido compartir las alegrías y las tristezas, los logros y los fracasos de este trabajo a lo largo de todos estos años. Gracias a cada integrante y colaboradora de la Asociación de Amistad Sol Ingen Ortega, quienes de manera voluntaria siguen contribuyendo a esta solidaridad y ternura entre los pueblos con la que iniciaron los hermanamientos en Nicaragua en la década de los 80. Les mando abrazos especiales a cada uno y cada una de ustedes. Desde lejos, ¿verdad?, a más de 10.000 kilómetros de distancia, pero yo sé que están llegando al instante. Les quiero recordar también a una persona muy importante que originó esta larga amistad entre los dos pueblos, a Jan Bomas, pintor y fundador de la asociación, quien hace 15 años
Aún después de 15 años, después de su fallecimiento, sigue motivando a muchos artistas de Solingen y de sus alrededores para que contribuyan con su arte a la educación de niños, niñas, jóvenes y personas adultas de Jinotega. Sigue pintando sus trazos, ¿verdad?, en las vidas, en la educación, en los corazones de las y los jinoteganos. Gracias también a los amigos y amigas de la Asociación de Hermanamiento de Ulm Jinotega, especialmente a Herbert, Lothar, Gernot, Silvia, Susana, Thomas, Heinz Cruz, que en paz descanse, quien fue un gran apoyo para la Escuela de Educación Especial Maxenki, acá en Jinotega, y Carl con su casa bajo el arcoíris, que también sigue haciendo puentes de arcoíris entre Ulm y Jinotega. Y especialmente gracias a este gran equipo de la Cuplmeca, sobre todo a Nereida y Leonor, quienes se unieron a esta idea loca al inicio, ¿verdad? Cuando apenas teníamos una mesa, dos sillas, una máquina de escribir y dos pies cada una para caminar por las montañas y unos inmensos sueños por seguir llevando la educación a cada rincón de Jinotega. A Armel, quien siempre estuvo ahí cuando estábamos en apuros para sacar proyectos, informes o lo que sea. Y a cada una y cada uno, la lista es larguísima, ¿verdad? Por eso no puedo nombrar a cada uno y cada una. Pero cada uno, cada persona de este gran equipo de dirección, de los responsables de proyectos, de los facilitadores que andan metidos allá en el fondo del Cuá, del Bocay, ¿ya? De Pantasma, de Huibilí, de la Concordia, Yalí y del mismo municipio de Jinotega, al personal administrativo, quienes han hecho un excelente trabajo para garantizar la transparencia y la buena rendición de cuentas durante todos estos años, y también al personal de servicios, ¿verdad? Doña Tere, la Martita, Don Benito, Silvio, Guadalupe, los compañeros vigilantes, que sin ellos no pudiéramos hacer todo lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? También gracias a las compañeras trabajadoras domésticas, Doña Coco, Doña Josefa, Tere, ¿ya? Que estuvieron siempre respaldándome en mi casa, ¿verdad? Haciéndose cargo de todas las labores que no pude hacer al estar acá, y ellas también se merecen un gran reconocimiento. Gracias a las integrantes o a algunos integrantes de la Cuplmeca, quienes en algunos momentos jugaron un rol especial en el desarrollo de la Cuplmeca, a Homero Guatemala, a María Lourdes Casco, mi amiga, a Justo Ángel Torres Picado, el actual presidente, y ellos nos acompañaron y guiaron especialmente en momentos complejos con su calma, con su experiencia y con su sabiduría para salir adelante aún de los tropiezos, ¿verdad?, que nos encontremos en cualquiera de los caminos. Gracias a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres que son la razón de ser de la Cuplmeca, la razón de ser del hermanamiento entre Solingen y Jinotega, que son las sujetas y sujetos de los procesos de cambio, quienes me inspiraron a seguir adelante cuando me sentía abrumada y desbordada por la formulación de proyectos, los informes, las rendiciones de cuentas tediosas, todo el papeleo acumulado en mi escritorio, los correos pendientes, los 200, 300 correos pendientes al día por contestar. Y gracias por las promociones de los jóvenes rurales bachilleres de nuestro Instituto La Cuplmeca, que realmente siempre me inspiraron. Qué lindo es ver ahora estos jóvenes que son ingenieros agrónomos, incluso algunos trabajan por acá, como Iván, abogados, maestros, enfermeras, administradores de empresas, biólogas, entre otras profesiones que escogieron y que salieron de ese instituto, ¿ya? Siempre cuando los vi recibir su diploma, me inyectaron ánimos y fuerzas para seguir adelante, aunque me tenía que volver a meter a mi papeleo, ¿ya? Y ya no podía disfrutar tanto, ¿verdad?, de las caminatas en las montañas. Gracias también a cada uno de los organismos de cooperación que contribuyeron, además de los amigos de Solingen y Ulm, a los cambios sociales y ambientales logrados por los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres, organizaciones comunitarias y cooperativas con el acompañamiento.